Hola, soy Iván Contese, becado de último año de traumatología en la Universidad Austral de Chile. Y hoy día vamos a hablar de fractura de cadera en niños. Una patología que, si bien es poco frecuente, es importante su sospecha, su adecuado tratamiento, por las eventuales secuelas funcionales que pueden presentar estos pacientes. Entonces, hoy día vamos a hablar de fractura de caderas en niños. Y para comenzar la presentación de hoy día, uno de los mensajes claves que tenemos que llevarnos al final de esta presentación es que las fracturas de cadera en niños son diferentes. Son diferentes respecto a la gran número de fracturas de adultos y por ende tienen diferentes consideraciones a nivel de diagnóstico y del tratamiento definitivo. Entonces, la diferencia entre los adultos es la fractura de cadera es muy frecuente, obedecen a un trauma menor que causa estas fracturas. Algunas fracturas tienen o presentan alguna estabilidad intrínseca, a diferencia de los niños, que son fracturas muy raras, menos del 1%, obedecen por lo general a traumas de alta energía. Hay que siempre considerar que nos podemos encontrar un paciente, un contexto, un politraumatizado, un niño politraumatizado, y son fracturas inestables. Entonces, recordar siempre que las diferentes áreas del crecimiento de los niños, en el fémur proximal en especial, entonces tenemos el cartílago, tenemos la fisis y la placa epifisiaria de la cabeza femoral y el tocante mayor están unidos. Como vemos en el dibujo, y en los niños más grandes el periósteo es más grueso y está unido al trocánter mayor. Por lo tanto, siempre debido a esto, entonces puede haber un desplazamiento de la cabeza femoral. Y siempre que sospechemos que hay un desplazamiento de la cabeza femoral, debemos ir a buscar el desplazamiento del tocante mayor. Entonces, la clasificación de las fracturas de cadera en niños, ¿sí? La clasificación de Delbet y Colonna, entonces habla primero de las fracturas tipo 1, transepifisiarias, las tipo 2, que son las transcervicales. Las tipo 3 que son las cérvico-trocantéricas, las tipo 4 que son intertrocantéricas, y la modificación por Wilkins que agrega las fracturas neonatales y las fracturas en hueso patológico. Entonces, a continuación, vamos a hablar un poco de cada tipo de esta clasificación, hablar un poco de las consideraciones terapéuticas y finalmente hablar de las eventuales complicaciones que podemos tener de estas fracturas. Entonces, considerar que los vasos sanguíneos penetran libremente en la cabeza, principalmente en las primeras épocas de la vida, recién nacido a los 4 meses, como vemos en la animación, y de los 3 a los 9 años aparece la placa fisiaria y la fisis llega a ser una barrera en el fondo del aporte sanguíneo a la cabeza femoral. Entonces, el aporte de la sanguíneo de la cabeza femoral tiene que ir por otras partes que no puede atravesar la fisis en la cabeza femoral. Como vemos en las imágenes posteriormente, vemos que las arterias van por posterior y que la mayoría de los vasos sanguíneos son intracapsulares, como vemos en la imagen. Se encuentra en la superficie del cuello, como vemos ahí, y al ser más superficiales e intracapsulares son vasos vulnerables a traumatismo de alta energía o aumento de la presión intracapsular o intraarticular, lo que también puede hacer disminuir el aporte o la irrigación sanguínea a la cabeza femoral. Entonces, las fracturas neonatales pueden ser confundidos con enfermedad luxante de cadera o displasia del desarrollo de cadera. Como vemos en las imágenes, vemos las líneas de referencia anatómica que consideramos siempre es cuando hablamos una radiografía de pelvis de un niño y cómo saber si es que es un trauma o una displasia de cadera. Entonces ahí es cuando aparece en el fondo que las fracturas existe edema y mucho dolor. Entonces vamos a encontrar que hay hallazgos que no se encuentran en la enfermedad o en la displasia de cadera. Entonces, en este caso, el caso clínico que hemos visto previamente, a los 4 meses ya existe un callo en el cuello femoral y una eventual complicación que es una Coxa vara, que vamos a ver un poco más adelante el desarrollo de estas complicaciones.
Entonces, cuando hablamos de las fracturas de caderas de tipo 1, que son transepificiarias, como vemos en la imagen, se ve una fractura a través de la fisis. Los adultos claramente no presentan porque no presentan fisis y los niños es raro. Por lo general existen dos tipos. Un tipo, tipo 1, que son sin fracturas transepificiales, sin luxación, como vemos ahí. La cabeza queda dentro del acetábulo y cuando son las tipo 2 con luxación de la cadera, en el fondo vemos que la cabeza femoral puede aparecer fuera del acetábulo, como vemos en la imagen. Entonces ahí vemos que la cabeza femoral está posterior hacia del acetábulo y que lo vemos y lo corroboramos con unas imágenes. Un escáner axial, un corte axial de la cabeza de pelvis o de cadera, podemos ver que está en el fondo la cabeza femoral posterior del acetábulo. Entonces, ¿cómo manejamos estas fracturas? Siempre consideramos una reducción abierta, una reducción cerrada. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primero tenemos que reducir el cuello de la cabeza. Si lo logramos con una manera, de una manera cerrada, perfecto. Si no, tenemos que ir a hacer una reducción abierta. Posteriormente pasamos las agujas guías hasta fijar el fragmento proximal, una fijación transitoria, como vemos ahí en la imagen. Y finalmente hacemos una fijación definitiva con un tornillo hacia la cabeza femoral. Entonces, eso lograría reducir la cabeza en el acetábulo y darnos una esfericidad y una cobertura completa en la cabeza y la reducción de nuestra fractura. En este caso, 10 años después, no hay señales de necrosis vascular, que es una de las complicaciones que podemos tener en este tipo de fracturas, que vamos a ver un poco más adelante. Las fracturas tipo 2 son las fracturas transcervicales, como vemos en la imagen, que cruzan o a través del cuello femoral. La fuerza necesaria para producir una fractura en adultos por lo general es traumas de baja energía y en niños de alta energía. Los patrones de fractura de los adultos son orientados a lo largo de las líneas de tensión y compresión. Por lo general tienen bordes dentados y que puede eventualmente dar una determinada estabilidad. La fractura de los niños no está afectada por las líneas de tensiones. Son superficies lisas por lo general y por ende todas estas características nos otorgan una menor estabilidad en este rango de fractura. Y siempre considerar que va a existir desplazamiento. Tratamiento de las fracturas de las fracturas transcervicales. Los adultos claramente tenemos otro objetivo de tratamiento. La movilización temprana es esencial para evitar los diferentes síndromes de postración. Pero los niños toleran el yeso y la movilización muy bien. Así que esto sería un gran aliado para nosotros para el tratamiento definitivo. Y la fijación, si los fragmentos están desplazados, generalmente vamos a necesitar una reducción abierta. Como en este caso que presentamos acá, que vemos que el fragmento está desplazado, acortado en la cadera, y que posteriormente tenemos que lograr una reducción y posteriormente una fijación de la fractura. Entonces, estos casos podemos presentar la complicación de una necrosis vascular entre un 15 y un 40% de los casos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante en el ítem de complicaciones. Fracturas tipo 3 o cervicotrocantéricas son, en el fondo, son fracturas casi basicervicales o la base del cuello femoral. Y en este el riesgo de necrosis vascular es raro en los adultos, pero en los niños sí alcanza cifras entre un 20 y un 30% según lo que describe la literatura. Las fracturas tipo 4, o fracturas intertrocantéricas, ya que están entre los trocánteres o la región eventualmente subtrocantérica, el riesgo de necrosis vascular en los adultos es casi nunca, en los niños es de un 4%, o sea, un porcentaje mucho menor, ya que en este nivel anatómico, el compromiso de la cabeza femoral, de la irrigación de la cabeza femoral,
no es tal como sí lo es en las fracturas tipo 2 principalmente. Y el tratamiento de estas fracturas, como vemos acá, puede ser contracción, vemos las diferentes espículas de la fractura y requieren placa lateral, o sea, placa, y para tocar una estabilidad, una placa lateral a nivel de la cadera, como vemos en la imagen. Cuando vemos una placa que logra sintetizar y fijar ambos fragmentos a nivel de este tipo de fractura. Entonces, otro grupo que existe y que hay que tener consideración en los niños son fracturas patológicas o fracturas en hueso patológico. Como vemos en este ejemplo, vemos una fractura y vemos imágenes patológicas en relación a una formación quística con bordes irregulares, tabicada aparentemente. Entonces, este tipo de fracturas y que nos llame la atención, por ejemplo, traumas de baja energía, nos tiene que llamar la atención ir a buscar algo más. Acá complementamos el estudio con una imagen más avanzada, en este caso un escáner, un corte axial, que vemos que tiene compromiso en las corticales a nivel de la cadera, y que este en fondo es una fractura en un hueso patológico y se comporta como tal. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener en las fracturas de cadera? Principalmente la necrosis vascular, que es nuestro mayor miedo. Entonces, la incidencia está dada principalmente por dos reportes de la literatura. Ratliff presenta 42% de reporte de incidencia de necrosis vascular, y Canal y Borland presenta 43%, dependiendo claramente de los diferentes tipos de la clasificación de fracturas de cadera. Probablemente, aunque no está demostrado 100% por la literatura, que el riesgo de necrosis vascular número 1 está relacionado con el grado de desplazamiento y número 2 con la región anatómica de la cadera afectada. ¿Qué es lo que nos dice la literatura respecto a la capsulotomía? Sin capsulotomía, los pacientes presentan una tasa de necrosis vascular de un 17 a un 43%, como los reportes que comenté previamente. Si bien son reportes ya de bastante años atrás, pero eso son las tasas reportadas. Y con capsulotomía y aspiraciones, o sea, eso nos da una necrosis vascular de tasas de 0 a un 8%, con literatura más reciente que avala eso. Esto está dado principalmente por el conflicto de espacio que se produce por el hematoma intracapsular y con el eventual compromiso de la irrigación de la cabeza femoral por la presión intracapsular. Como vemos acá, vemos en el fondo ya compromiso de necrosis vascular, vemos aplanamiento de la cabeza femoral posterior a la reducción y vemos cómo se compromete tanto la forma de la cadera afectada. Vemos también necrosis vascular metafisiaria, que vemos un acortamiento del cuello, como se ve en la imagen. Y necrosis vascular epifisiaria, que vemos también reabsorción de la epífisis proximal del fémur proximal, como se ve en la imagen. También otra complicación puede ser el cierre fisiario prematuro o barra fisiaria, que nos van a determinar diferentes complicaciones, como vemos en la imagen, la cadera derecha con un arresto fisiario, un crecimiento inadecuado respecto a la otra, respecto a la cadera contralateral. Otro tipo de complicaciones, la coxavara, en el fondo donde el ángulo cervicodiafisiario está disminuido. Vemos en el fondo la cadera izquierda, vemos una coxavara. Y otra última complicación puede ser la no unión de la fractura. Generalmente, en este caso, se da secundaria una coxavara. Como vemos en la imagen, vemos todavía persiste el rasgo de fractura. Y aquí también la persistencia del rasgo de fractura y la falta de consolidación de este. Lo mismo ahí. Entonces, ¿es necesario retirar los tornillos? Claramente, si logramos una reducción anatómica, una fijación precoz y la consolidación de la fractura sin compromiso de la epífisis y de la placa fisiaria, entonces se va a producir el crecimiento y posteriormente la fijación, la necesidad de fijar de este segmento anatómico ya no va a existir.
Y también los elementos de osteosíntesis posteriormente pueden ser aumentar el riesgo de fractura, en el fondo, después de que dejan de cumplir su función. Entonces, en estos casos sí es necesario retirar la osteosíntesis. Entonces, un poco para finalizar la presentación, ¿qué mensajes finales tenemos que llevarnos de esto? Que son, número uno, fracturas poco frecuentes y se comportan de manera diferente a las fracturas de cadera del adulto. Tenemos que evaluar el tipo de fractura para definir el tratamiento definitivo, o sea, considerar, número uno, la región anatómica que está comprometida, la eventual compromiso de la irrigación de la cabeza femoral. Para definir nuestro tratamiento, siempre considerar, en el fondo, la eventual necesidad de una reducción abierta y posteriormente la fijación, para así disminuir el riesgo de necrosis vascular de esa cadera. Y si es que logramos tratar esa fractura, siempre estar pendientes y poner especial atención o foco en las eventuales complicaciones que pueden presentar nuestros pacientes, como la necrosis vascular, ir buscándola siempre con estudio radiográfico seriado. La eventual no unión, si es que el paciente persiste con dolor, por ejemplo, o vemos que el rasgo en los controles radiológicos persiste. Y la eventual necesidad del retiro de osteosíntesis cuando hemos tratado una fractura de cadera de manera adecuada. Espero que les haya servido esta pequeña charla introductoria, una charla respecto a la fractura de cadera. Y me despido, así que estén muy bien.